Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Numerana. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar del reporte numerológico del mes de junio 2019. Junio 2019 es un mes universal número 9. ¿Cómo obtenemos esto? Tenemos 2019 que sumado nos da 2 más 0 más 1 más 9, 12, 1 más 2, 3, más el sexto mes de junio, 3 más 6, 9. ¿Qué significa esto? Junio va a ser un mes sumamente emocional. En numerología existen tres tipos de números: los números mentales, los números emocionales y los números materiales, y junio tiene únicamente números emocionales, por lo que es recomendable estar atentos de nuestras emociones, ya que las vamos a sentir con más intensidad. El 9 es el último número, el número final, y por eso nos habla de un mes de cierre de ciclos, de consolidación. El 9 nos invita a voltear a ver a nuestro alrededor y a observar qué situaciones, qué relaciones, qué energías de nuestra vida llevan tiempo ya presentes, pero que ya no están ayudándonos en nuestra evolución, ya no están ayudándonos a avanzar a nuestro mejor camino. Y el 9 nos invita a cerrar. Es aconsejable revisar qué situaciones o qué procesos iniciaron entre julio y agosto de 2018, porque el 9 viene a decirnos que este ciclo que inició en esos meses termina y venimos a ser probados en nuestro compromiso y en nuestro aprendizaje. El 9 nos dice: este ciclo que ha pasado te ha transformado y ahora es momento del examen, porque tiene que ver con este compromiso conmigo mismo y con lo que está alineado con mi mejor camino. La configuración energética de este mes en particular nos habla de que es momento ya de quitarnos la máscara que nos hemos puesto del papel que hemos adoptado para obtener validación y reconocimiento de otros, y en vez de eso, ser leales con nosotros mismos, validarnos nosotros, aceptarnos nosotros y actuar en lo que a nosotros nos hace felices desde nuestros deseos. La energía del 9 es muy importante porque nos habla de que cambios inminentes, nuevos inicios, están tocándonos la puerta. El mes de julio será un mes número 1 y es por eso que el mes de junio viene antes para decir: ok, es momento de limpiar tu tierra para que en el siguiente ciclo puedas sembrar. La energía del 9 es una energía de transformación, de transición, por lo que no es recomendable iniciar cosas nuevas, un nuevo proyecto que se me acaba de ocurrir o una nueva relación con una persona que acabo de conocer, porque usualmente lo que inicia bajo la energía del 9 suele no durar mucho tiempo, ya que es transitorio. Más bien, es momento de terminar aquellas cosas en las que hemos estado trabajando. No es posible que este mes regresen a nuestra vida personas o situaciones que estaban en el pasado, que no cerraron sus ciclo, que vienen ahora a cerrar. Este mes también se están cerrando ciclos respecto de nuestra comunidad, respecto de nuestra familia, nuestra tribu y la manera en cómo interactuamos con ellos. Recordemos que como junio 2019 es un mes muy emocional, hay que tener cuidado, extra cuidado con nuestras palabras, elegirlas con conciencia y no dejarnos llevar por la emoción y decir cosas que luego nos podamos arrepentir. También un súper tip para una energía 9 es que el 9 nos llama al servicio a los demás. El 9, incluso por cómo se dibuja, sale de sí mismo y se expande al mundo. El 9 te dice: mientras tú ayudes a otro, mientras tú compartas, des y te pongas en servicio de los demás, el universo te va a llover de bendiciones. Es como si el universo dijera como: miren, esa persona de ahí está ayudando, hay que darle más y más para que a través de esa persona se reparta a más gente. Entonces recuerda, este mes ayuda, sirve, da y se te regresará en bendiciones. Asimismo, el 9 es un número espiritual, por lo que es súper recomendable comprometernos con una práctica espiritual y sostenerla. Y esto nos va a hacer entrar más en frecuencia con la energía que está sucediendo en este momento y balancear nuestros cuerpos y nuestras emociones. Como tips del mes, tenemos 6. Número 1, balancear nuestras emociones. Número 2, cerrar ciclos. Número 3, consolidar nuestros proyectos, terminar lo que hemos estado trabajando. Número 4, dar servicio a los demás. 5, ser cuidadoso con nuestras palabras. Van a estar especialmente filosas este mes. Y número 6, sostener una práctica espiritual. Espero que esta información les sea útil. Si les gusta el canal, pongan suscribir. También búsquenme en redes sociales, en Facebook y en Instagram, para la numerología diaria. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme. Mucha luz y mucho amor para todos. Gracias.